queridos hermanos de la Iglesia de Bicet. Quiero aprovechar esta oportunidad para también saludar a las personas que nos están viendo por primera vez, desear que el Señor pueda hablarnos al corazón. Estamos en una situación difícil de pandemia. Estamos en una situación realmente conflictiva, que genera muchas dudas, mucha incertidumbre. Todos nos estamos viendo afectados por este evento inesperado, sorpresivo, que tocó a la puerta de cada hogar de esta nación y de todo el mundo, que nos hace estar aislados, trayendo inconvenientes, ¿no? Inconvenientes porque todo aislamiento trae inconvenientes en cuanto a saber que nuestras labores están detenidas, nuestra economía puede ser afectada, ni hablar que también podemos ser víctimas de contagio. Esta enfermedad no es excepción de personas, ni hablar que puede afectar también a nuestro entorno, a familiares, amigos, a seres queridos. Y sabemos que esta situación en el presente no solo es difícil, también si miramos hacia el futuro puede generarnos ciertas dudas, cierta incertidumbre. Y sabemos que no es fácil esta situación. Y sabemos que si esta situación persiste puede generar en nosotros un desánimo, una frustración, un abatimiento de ver cómo todas las cosas se van complicando. Y quiero centrarme en esta mañana en base a saber que somos víctimas, podemos ser víctimas del desánimo y la frustración y de la depresión inclusive, cuando vienen momentos y circunstancias difíciles. Quiero centrarme en la vida de un hombre llamado Elías, un profeta, que cuando lo escuchamos y lo nombran, viene a nuestra mente el evento tan conocido en el Monte Carmelo, cuando él desafía a los 450 profetas de Baal. Y obtiene una gran victoria, ¿no? Porque no solo lo desafía, sino que a través de él Dios manifiesta su poder, consume el altar con su fuego, Israel se arrepiente, vuelve al Dios verdadero, y después de eso, en base a esa victoria, Elías ordena que se mate a los 450 profetas de Baal, para producir una limpieza espiritual en Israel. Ahora vemos que después de ese evento tan victorioso, tan grandioso, inmediatamente sucede un evento que perturba la vida del profeta hasta tal punto que lo conduce al desánimo, a la frustración y a la depresión. Quiero invitarlos a leer 1 Reyes capítulo 19, del versículo 1 al 3, y dice así: Acab dio a Jezabel la nueva de todo lo que Elías había hecho y de cómo había matado a espada a todos los profetas. Entonces envió Jezabel a Elías un mensajero diciendo: Así me hagan los dioses y si aún me añadan, si mañana a estas horas yo no he puesto tu persona como la de uno de ellos. Viendo pues el peligro, se levantó y se fue para salvar su vida. Y vino a Berseba, que está en Judá, y dejó allí a su criado. Saben, en esta mañana quiero centrarme en las cinco características del desánimo. Características que tuvieron presentes en la vida del profeta, pero son características que no están ajenas a nuestra vida. A nosotros también nos puede ocurrir. Y creo que nos centremos en la primera característica. Y la primera característica del desánimo es la autoconfianza. ¿Sabes? La autoconfianza nos conduce al desánimo. Es una de las razones que nos hace caer en el desánimo. ¿Saben por qué? Porque si vamos a estudiar la experiencia del profeta, vamos a poder determinar por qué él tuvo autoconfianza en su propia persona. Ahora, vayamos a la historia. Elías venía de vencer a 450 profetas de Baal, él solo, desafiando a los poderes del mal en el Monte Carmelo. El Señor manifiesta su poder enviando fuego, consumiendo el altar, guiando el arrepentimiento a los israelitas y él ordenando matar a los 450 profetas. Ahora, en la mente del profeta Elías, que en ese momento está subido en el carro del triunfalismo, de la victoria, se sentía un vencedor, porque Dios estaba de su lado. Y Dios le estaba mostrando que con él no hay fortaleza enemiga que pueda resistirse. Entonces en la mente de Elías estaba la idea de que si Jezabel recibía la noticia de que él había enfrentado a los 450 profetas y le había dado muerte por el poder de Dios, él se imaginaba que Jezabel, al escuchar esto, iba a venir a sus pies humillada, clamando por su vida. Ahora, ¿saben? Lo que pensaba Elías también lo pensaría yo. Si yo estaría en el lugar de Elías, viendo cómo Dios manifestó una victoria tan completa, tan grandiosa, me imaginaba que Jezabel iba a venir arrodillándose, pidiéndome por favor que le perdone la vida,
Pero saben, cuando vamos al relato de lo que sucedió en realidad, vemos que Jezabel toma otra actitud. Antes de arrepentirse, antes de clamar por su vida, Jezabel lanza una contraofensiva y dirige directamente hacia Elías una amenaza de muerte. Ahora, ¿saben? Esa respuesta que Jezabel le da a Elías genera en Elías un terremoto, genera en Elías un conflicto. ¿Por qué? Porque Elías no esperaba bajo ninguna razón que Jezabel reaccionase así ante los eventos victoriosos que él había experimentado. Y es cuando recibe esa noticia que su fe desbarranca por completo, se desanima, tiene temor, tiene miedo y huye de la presencia de Jezabel al desierto. ¿Saben? Eso que le pasó a Elías nos puede pasar a nosotros. Quiero hacerte una pregunta. ¿No es cierto que la mayoría quizás de los estados de ánimo negros de desesperación que nos atrapan vienen en momentos en que nos hemos decepcionado con algún resultado que no esperábamos? ¿Sabes? Elías esperaba llegar a Jezreel, donde estaba Jezabel, y ser recibido como un héroe. Ser colocado en un palco donde reciba la aprobación y el aplauso de todos, como un profeta de Dios. Pero antes de suceder ese evento, ¿sabes qué sucede? Elías, que pensaba ser un héroe, se podía convertir en un potencial mártir. Eso socavó la fe de Elías. No esperaba ese resultado. Y ¿sabes? Eso lo llevó al desánimo y a la depresión. Y ¿sabes? Esas cosas muchas veces nos han pasado a nosotros. Cuando estamos sirviendo a Dios, cuando estamos viviendo vidas de obediencia a Dios, en integridad, en dependencia del Espíritu Santo, honrándole con nuestro tiempo, con nuestro dinero, con nuestro esfuerzo humano, y pensamos que todo va bien, y pensamos que esto a Dios le va a agradar y que Dios nos va a allanar el camino para que sigamos siendo felices, de pronto, ¡boom!, una bomba detona nuestras vidas. Irrumpe de golpe una enfermedad que afecta nuestra salud. Irrumpe de golpe una crisis económica donde nos quedamos sin trabajo. Irrumpe de golpe un problema familiar, un conflicto. Y ¿sabes? Cuando pasa eso, cuando suceden esos eventos que no esperamos, nuestra fe se desbarranca y se cae. Y caemos en el desánimo y la frustración como le pasó a Elías. Saben, hermanos, si miramos profundamente este relato, vamos a poder ver que detrás de los resultados inesperados que hay sobre la vida del profeta y que trae sus efectos, vamos a ver que hay una revelación de una confianza puesta en su propia vida. Lo que estaba haciendo Elías era ir junto con Dios, mientras Dios estuviera haciendo lo que Elías sabía que iba a hacer. Es que Elías sabía con anticipación lo que Dios iba a realizar. Por eso se sentía valeroso, por eso tenía su fe puesta supuestamente en Dios. Fíjate lo que dice 1 Reyes capítulo 18, versículo 36. Dice lo siguiente. Dice, cuando llegó la hora de ofrecerse el holocausto, se acercó el profeta Elías y dijo, Jehová Dios de Abraham, de Isaac y de Israel, sea hoy manifiesto que tú eres Dios en Israel, y que yo soy tu siervo, y que por mandato tuyo he hecho todas estas cosas. ¿Saben? Elías tuvo una revelación previa de cómo Dios iba a manifestar su poder. Por eso ordenó construir un altar y rociarlo con agua. Porque él conocía la película completa, conocía al final que Dios iba a mandar fuego. Así cualquiera es valiente cuando conoce todo el plan detallado de Dios. Fíjense lo que dice el mismo capítulo, versículo 41. Dice, entonces Elías dijo a Acab, sube, come y bebe, porque una lluvia grande se oye. ¿Se dan cuenta? Elías también sabía que Dios iba a enviar la lluvia. Por consiguiente, Elías actuaba junto a Dios en base al conocimiento que tenía Elías de lo que Dios iba a realizar y de lo que iba a suceder. Ahora, cuando Dios pateó el tablero de ajedrez de la vida de Elías, su fe se derrumbó. Cuando Dios patea el tablero de ajedrez de la próxima jugada que vos vas a hacer, porque la ves con anticipación,
Y Dios patea el tablero y te dice, tenés que comenzar de vuelta. ¿Sabes? Eso socava nuestra fe. Nos genera un conflicto, un confundimiento. Y el problema radica, como pasó con Elías, que su fe no estaba puesta en Dios. Su fe estaba puesta en el conocimiento que él tenía de Dios. Él conocía lo que Dios iba a hacer. Y en base a lo que él sabía de lo que Dios iba a hacer, o lo que Elías consideraba que era correcto que Dios haga, él confiaba en Dios. Ahora, cuando Dios hacía algo contrario a lo que Elías consideraba que Dios tenía que hacer, la fe de Elías se venía a pique. Y así pasa con nosotros, hermanos. La causa de nuestro desánimo no es porque Dios falla. Dios nunca nos falla. La causa de nuestro desánimo es porque tenemos una completa confianza en nosotros mismos. Confiamos en la expectativa de los resultados que Dios va a dar o que Dios tendría que dar, porque nosotros los consideramos que tiene que ser así. Pero cuando Dios decide hacer otra cosa, que no entendemos, que no comprendemos, que no preveíamos, nuestra fe fallece por completo. ¿Saben, hermanos? También la causa de nuestro desánimo muchas veces es porque creemos tener un conocimiento apropiado de Dios. Y confiamos en ese conocimiento personal. Pero, ¿sabes? Muchas veces nuestro conocimiento es limitado. Y percibimos mal a la persona de Dios. Nos olvidamos que Dios es soberano. Y cuando dice que Dios es soberano es porque Él realiza las cosas de acuerdo a su voluntad. Y muchas veces no la entendemos. Muchas veces no comprendemos. Si yo estoy sirviendo a Dios y estoy haciendo lo mejor, tendrían que reconocerme, tendrían que aplaudirme. No concibo en mi cabeza la idea de que tengo que ser rechazado o que tienen que rebajar mi reputación como le pasó a Elías. Y cuando pasa eso, desfallecemos en la fe. Y caemos en el desánimo. ¿Saben por qué? Porque tenemos un pequeño germen en nuestro corazón de autoconfianza, como le pasó a Elías. Pero saben, hermanos, no solo la primera característica del desánimo es la autoconfianza. ¿Saben? La segunda característica del desánimo yo la defino como el autodescontrol. Leamos lo que dice 1 Reyes capítulo 19, el versículo 4. Dice así: y él se fue por el desierto un día de camino, y vino y se sentó debajo de un enebro. Y deseando morir se dijo, basta ya, oh Jehová, quítame la vida, pues no soy yo mejor que mis padres. Dice el versículo, y deseando morirse, le dice a Jehová, basta ya, quítame la vida. Ahora, ¿saben? Una de las características que representa el desánimo es esa actitud irracional que nos gobierna. ¿Sabes? El autodescontrol es la pérdida de la capacidad de mis reacciones. Cuando una persona tiene autocontrol es porque es una persona que puede dominar sus actitudes, sea cual fuese la circunstancia en la vida. Pero cuando las circunstancias de la vida nos superan o un evento nos sorprende, perdemos el control de nuestra mente y empezamos a manejarnos en forma irracional. Fíjese que Elías nos dice, este pasaje de 19, capítulo 19 de 1 Reyes, nos dice que Elías huye de la presencia de Jezabel. ¿Por qué? Porque temió por su vida. Jezabel amenazó de muerte a Elías. Y Elías se escapa porque quiere seguir viviendo. Ahora, en el versículo 4, nos dice que Elías está debajo de un enebro, un árbol depresivo, y dice que desea morirse. ¿Cómo es el tema, Elías? Escapaste de la presencia de Jezabel porque te iba a matar. Y ahora estás diciéndole a Dios que querés morirte. ¿Saben? Si Elías deseaba morirse realmente, se hubiese quedado en la presencia de Jezabel. Y saben, Jezabel con gusto le hubiese dado el sueño, le hubiese cumplido el sueño. Pero ¿sabes? Cuando entramos en el desánimo, nos volvemos absolutamente contradictorios, aún en nuestras peticiones a Dios. Entonces, yo tengo experiencias en mi vida personal y me dan hasta vergüenza cuando las traigo a memoria. Las peticiones irracionales que le hice a Dios cuando estaba desanimado. Y a veces me pongo a pensar y digo, si nuestra salvación del alma dependiera de nuestras oraciones, les puedo asegurar que ninguno de nosotros se salvaría. Porque muchas oraciones cuando estamos desanimados, frustrados y abatidos, rozan hasta lo ilógico. ¿Se acuerdan del pasaje del Evangelio de Marcos capítulo 4, versículo 38 al 40?
Cuando los discípulos están en la barca, Jesucristo está durmiendo en la popa de la barca, descansando, y de pronto se levanta una gran tormenta, una tormenta fuertísima. Los discípulos tratan de lidiar contra la tormenta, pero llega un momento que la tormenta los está superando y poniendo en riesgo hasta sus propias vidas. Mientras Jesús dormía. Pero un momento, cuando ellos ven que ya no pueden controlar la tormenta, lo despiertan al Señor Jesucristo con una petición. ¿Se acuerdan lo que le dicen? Dicen, ¿no tienes cuidado que perecemos? ¿Saben? Esa petición es ilógica e irracional. ¿Saben, hermanos? Esa petición roza lo ilógico y lo contradictorio. ¿Cuántas veces nosotros a Dios hacemos lo mismo? ¿Cuántas veces a Dios enojado le decimos, Señor, ¿cómo permitiste esta situación? Se nota que no te intereso. Cuando sabemos en lo profundo de nuestra vida que eso no es cierto. Sabemos que Dios tiene el control, que nos cuida, que nos ama. Pero ¿cuántas veces echamos en cara a Dios cosas porque estamos bajo una condición de autodescontrol? ¿Cuántas veces le dijimos a Dios, Dios, está todo perdido? ¿Cuántas veces nos dirigimos a Dios en oración diciéndole, Dios, mi familia nunca cambiará? ¿Cuántas veces nos dirigimos a Dios en oración diciendo, nadie se interesa por mí, Dios? ¿Cuántas veces le dijimos a Dios en oración, Dios, no tengo nada? Cuando en la realidad, si lo tenemos a Cristo, lo tenemos todo. San hermanos, la segunda característica del desánimo es esa irracionalidad, esa contradicción que gobierna nuestra mente, como le pasó a Elías. Autodescontrol. Y ahora vamos a pasar con la tercera característica. Dijimos que la primera característica del desánimo es la autoconfianza. Dijimos que la segunda característica del desánimo es la autodestrucción. Y dijimos, o el autodescontrol. Y la tercera característica que vamos a hablar ahora la defino como la autocompasión. El mismo versículo 4 del capítulo 19 de Primera de Reyes, en una parte dice, basta ya, oh Jehová. ¿Saben? Este basta ya podría traducirse en hebreo como es suficiente, oh Jehová. Y ¿saben? Esto es una forma muy elegante de decir que está harto de la condición de cómo se dio la situación no deseada y esperada. Se siente molesto Elías con la configuración de Dios en los acontecimientos. Es que el ego y el orgullo de Elías han salido lastimados de esta situación. Él no esperaba la reacción de Jezabel hacia su persona. Y por consiguiente, como está herido, lastimado en su ego, de ver que los acontecimientos no resultaron como él esperaba, empieza a autocompadecerse de sí mismo. Y le dice, es suficiente Dios, basta, estoy cansado de esta situación. Yo puse mi parte, yo di lo mejor. Pero fíjate Señor, los resultados no fueron positivos. O sea, en eso es una condición que muchos de nosotros también experimentamos. Cuando marchamos bien, correctamente en las cosas de Dios, y creemos que estamos haciendo todas las cosas como a Él le agradan, cuando hay un giro inesperado en los acontecimientos y sucesos que no nos benefician, o que consideramos desde nuestra propia óptica que no es correcto, empezamos a autocompadecernos. Y le decimos, Dios, hasta acá llegué. Yo ya di lo mejor de mí. Ya no puedo dar más. Llegué al límite de mi capacidad. Y abandonamos, como hizo Elías. Y entramos a cuestionar los propósitos de Dios. Empezamos a criticar la voluntad de Dios. Y empezamos a cuestionar que Dios realmente es sabio. Y Él sabe lo que hace. Autocompasión, hermanos. Pero saben, hay una cuarta característica de lo que es el desánimo. Y yo la defino como el autodesprecio. Fíjense, en el mismo versículo 4, a continuación, Elías dice, pues no soy yo mejor que mis padres. Saben, esta es una declaración muy fuerte hacia sí mismo. Es una declaración de desprecio hacia su propia persona. Lo que acá está diciendo Elías es que él no merece ser hijo de sus padres. O mejor dicho, sus padres no merecen tener el hijo que tiene. Es como que él es una mala persona y sus padres son buenas personas. Ahora, ¿se imaginan en otra situación? Si venía otro habitante de esa zona donde vivía Elías
a decirle a él personalmente que él no era digno, merecedor de tener los padres que tenía, porque sus padres eran ejemplares y él era un mal ejemplo. Yo estoy seguro que Elías hubiese ofendido. Y hasta inclusive creo que Elías hubiese enojado con esta persona, porque hubiese prestado defensa de su persona. Pero en este caso, fíjense que Elías hasta parece disfrutar de lastimarse a sí mismo. Y yo quiero hacerte una pregunta en esta mañana. ¿Qué es esa extraña perversidad que nos hace amar, recoger heridas en nuestro ego y luego disfrutar del dolor? Es lo que está haciendo, ¿saben, hermanos? Aquí Elías. Elías está compadeciendo de sí mismo, alimentando su propio ego, herido, lastimado, y disfrutando de la sensación de tortura que proviene de ello. ¿Saben, queridos hermanos? Cuando caemos en desánimo, empieza a actuar el autodesprecio hacia nosotros mismos. Consideramos que dimos lo mejor para Dios, pero la respuesta de Dios no fue la que esperábamos. Y posiblemente empezamos a pensar de que somos menos que otros, que merecemos menos que otros, que realmente hubo condiciones en nuestra vida que a Dios no le agradaron y por consiguiente somos indignos de la bendición de Dios. Y empezamos a murmurar preguntas en nuestra mente como la de Elías. Decimos, no soy mejor que mis padres. No soy mejor que aquel hermano de la iglesia. No soy mejor que aquel vecino. No soy mejor padre que aquel que conozco. Y empezamos en una actitud de autodesprecio y de infringir las heridas en forma directa hacia nuestra propia persona. Y sabes, esa es la condición de un corazón herido, lastimado, por no entender los sucesos que Dios permite. Y terminamos infringiéndonos heridas en nuestro propio corazón. ¿Y sabes quién saca ventaja del autodesprecio? Satanás. Satanás. Pero ¿saben? Hay una quinta y última característica del desánimo. Y yo la defino como la autojustificación. El capítulo 19 de Primera Reyes, en el versículo 10, dice lo siguiente. Capítulo 19, versículo 10. Dice, él respondió, Elías, a Dios, cuando estaba en la cueva, he sentido un vivo celo por Jehová de los ejércitos, porque los hijos de Israel han dejado tu pacto, han derribado tus altares y han matado a espada a tus profetas, y solo yo he quedado y me buscan para quitarme la vida. ¿Saben? Acá el profeta utiliza un grupo de palabras bien diseñadas para hacer defensa de la condición en la cual él se encontraba. Ahora, si vamos al versículo 14, vamos a encontrar que Dios le vuelve a preguntar a Elías de su condición, y Elías vuelve a repetir lo mismo que dijo en el versículo 10. Ahora sí, pueden estudiar tranquilos en sus casas, tanto el versículo 10 como el 14, se van a dar cuenta que Elías repite exactamente lo mismo, palabra por palabra, letra por letra, punto por punto, coma por coma. Acá Elías como que tenía ensayado un spot. ¿Vieron los spots políticos que usan, que repiten constantemente un eslogan para que quede en la mente del que lo escucha? ¿Saben? Acá Elías tenía ensayado una forma de hacer defensa de sí mismo a todo aquel que venía a preguntarle la razón de su situación y su estancamiento espiritual. Y ¿saben? Nosotros usamos la misma técnica. Cuando nos alejamos de Dios, cuando estamos en un estado de apatía, de frialdad, cuando alguien viene a preguntarnos la razón de nuestra situación y de por qué estamos como estamos, ¿sabes? Respondemos con un conjunto de palabras bien diseñadas, que las sabemos de memoria, para justificar y hacer defensa de por qué nos sentimos como nos sentimos. Y decimos que dejamos de congregarnos y porque me pasó esto, esto, esto y esto. Y viene otro a preguntarte y le decís exactamente lo mismo. Pero ¿sabes cuál es el problema, el peligro de esto? Que detrás de ese grupo de palabras que hayas diseñado como defensa propia, muchas de esas palabras son verdaderas. Posiblemente son sucesos que experimentaste en tu vida. Pero detrás de ese conjunto de palabras verdaderas, siempre hay un conjunto de palabras mentirosas. Si no, fíjate en la declaración de Elías.
Te llamo a que hagamos un ejercicio. Si es verdadero o es falso. Fíjate, primero, él dijo, tu pueblo ha rechazado tu pacto, dijo Elías. Ahora, ¿eso es verdadero o es falso? Es verdadero. Realmente es verdadero. Después dijo Elías, han matado a tus profetas. ¿Es verdadero o es falso? Es verdadero. Es cierto lo que dice Elías. Y después concluye diciendo, yo soy el único que he quedado. ¿Eso es verdadero o es falso? Es falso. Es falso. Aún quedaban 7000 hombres que no habían doblado sus rodillas ante Baal. La resistencia que Dios estaba preparando para Israel. Y sabes, nosotros también muchas veces hacemos defensa, nos autojustificamos de nuestra apatía. Por ahí por razones verdaderas, como dijo el profeta. Las dos razones que él presenta son verdaderas. Por ahí te alejaste de la iglesia, te dejaste de congregar porque hubo una persona que actuó mal con vos. O viste algo que te desilusionó. No digo que no sea verdadero. Pero sabes, detrás de toda la defensa siempre hay una parte que es mentirosa. Tratamos siempre de autojustificarnos cuando siempre tenemos un grado de responsabilidad, hermanos. Y sabes, eso nos pasa porque cometemos el error, como lo hizo Elías, de creernos que somos especiales. Acá Elías le está diciendo a Dios, yo sé, Dios, yo sé que tú estás detrás de la situación de Israel, te preocupa el pecado, pero sabes, todas las cosas salieron mal. Han matado a todos tus profetas, no han guardado tu pacto, y encima Dios, yo soy el último recurso que te queda. Una cara dura es lo que le dice Elías a Dios. Eso pasa cuando te consideras que sos especial. Nadie es especial en la obra de Dios. Dios no trabaja, no manifiesta su gloria a través tuyo, sino que Él manifiesta su gloria a pesar de ti. Esa es la diferencia. No somos especiales en la obra de Dios. Dios nos ama, nos quiere utilizar. Pero, ¿sabes? Los recursos de Dios son inagotables. Nos acaban contigo y conmigo. Autojustificación, hermanos. Ahora, ¿saben una cosa? Acá llegamos a la última característica del desánimo. Y saben, en esta etapa de la vida de Elías, él ya ha borrado todo concepto e idea de Dios en su cabeza. Él considera que todo ha llegado a un punto límite y extremo. Él dice, basta ya, he visto Dios que no has hecho nada. Y por lo que veo y puedo comprender, tampoco harás nada en el futuro. Y encima, dice Elías a Dios, yo soy el último recurso que te queda. Ya no hay esperanza, Dios. Ya todo se ha acabado. Y saben, esta es la última etapa del desánimo. Es cuando ya tocamos fondo. Es cuando las cinco características del desánimo toman realeza, realidad en tu vida. Pero sabes, yo quiero darte una buena noticia. Quiero decirte que cuando estamos en el desánimo, cuando estamos en la etapa, como Elías, de absoluto y total abatimiento en nuestra alma, Dios viene al rescate. Dios activa la operación restauración y activa la cura que Él tiene preparado para nosotros. Y sabes, Dios lo hace en tres niveles distintos. Dios es un Dios tan práctico que viene al hombre, al encuentro de nuestra necesidad en su gracia y solventa la integridad de todo nuestro ser. Él viene al hombre completo. Y cuando Dios restaura al hombre completo, lo digo en sus tres áreas. En el área física, en el área emocional y en el área espiritual. Y vamos a ver la primera área que Él ataca. La primera área que Él va directamente a restaurar en la vida del creyente. Y hablo del área física. Leamos lo que dice este mismo capítulo 19 de Primera de Reyes, el versículo 5 al 7. Y dice lo siguiente. Y echándose debajo del enebro, se quedó dormido, y aquí luego un ángel le tocó y le dijo, levántate y come. Entonces él miró, y aquí a su cabecera una torta cocida sobre las ascuas, y una vasija de agua, y comió y bebió y volvió a dormirse. Y volviendo el ángel de Jehová, la segunda vez lo tocó diciendo, levántate y come, porque largo camino te resta. ¿Saben lo primero que Dios hace para restaurar en la vida a una persona depresiva, desanimada? Es apuntar a su físico. Es que cuando estamos desanimados, es que cuando estamos atravesando una situación en la cual estamos sufriendo,
¿Sabes? El desgaste, la energía que agotamos, que gastamos en ese sufrimiento afecta a nuestro cuerpo, a nuestro físico, hermanos. ¿Sabes? El profeta estaba desgastado de lidiar con esta situación. Y Dios sabía que si tenía que apelar a su mente y a su corazón, necesitaba proveerle alimento y descanso para renovar sus energías. ¿Saben, hermanos? Muchas veces por ahí vemos a un hermano que está desanimado. Vemos a un hermano que viene batallando en su mente y en su corazón con una situación que no puede dominar. Y esta situación le ha provocado cansancio, agotamiento. ¿Y saben cuál es lo mejor para hacer en la vida de ese hermano? No es decirle, tenés que orar, tenés que hacer 10 devocionales, tenés que leerte 3 capítulos de la Biblia. No, hermanos. Por ahí lo mejor que tenemos que aconsejar a ese hermano es que es necesario que descanse. Es necesario que vuelva a conciliar el sueño. Es necesario que vuelva a alimentarse bien para renovar energías y después poder hablarle del Señor, para que su mente esté lúcida y activada. ¿Saben? El Señor apuntó al físico de Elías porque él acostó a su profeta para que él renueve fuerzas. La primera curación que Dios hace es en lo físico. Pero ¿saben cuál es el segundo procedimiento de restauración que Dios hace? Es en el área emocional. Fíjense lo que dice el versículo 8 del mismo capítulo 19. Dice, se levantó pues y comió y bebió, y fortalecido con aquella comida caminó 40 días y 40 noches hasta Horeb, el monte de Dios. ¿Saben? Lo segundo que Dios permite es que Elías camine hasta el monte Horeb después de haber comido y haber dormido, después de haber restaurado fuerzas. Ahora, Dios permitió que vaya hasta el monte Horeb. Ahora, ¿por qué Dios permitió que vaya hasta el monte Horeb? ¿Saben cuál es el monte Horeb en la Biblia? Tiene otro nombre. ¿Sabes? El monte Horeb es el monte Sinaí. Es el lugar de los recuerdos sagrados para los israelitas. El Sinaí permaneció para siempre en el recordatorio de Israel del poder y la gracia de Dios. ¿Saben? En el monte Sinaí es cuando Dios dio la ley a Moisés en las tablas, donde manifestó su poder, su gloria. ¿Sabes? En el Sinaí fue donde Moisés golpeó una roca y de esa roca brotó agua. Entonces lo que está haciendo acá es activar la memoria del profeta de las obras maravillosas del pasado de Dios. ¿Sabes? Cada roca, cada piedra de ese lugar que podía observar el profeta hablaba en términos elocuentes de un Dios que se preocupa y se sigue preocupando por su pueblo. Y saben, hermanos, nosotros también tenemos que activar nuestra memoria. ¿Sí? Dios desea que tu memoria esté activada en las maravillas que Él siempre realizó, del Dios que te cuidó, del Dios que te guardó hasta el día de hoy. Bendice, alma mía, oh Jehová, decía el salmista, y no olvides ninguno de sus beneficios. ¿Saben, hermanos? Cuando nos juntamos a participar de la cena del Señor, lo hacemos ¿por qué? Porque hacemos memoria de Él. Recordamos la obra de Cristo en la cruz. Y el recordar el amor de Cristo en la cruz nos alimenta nuestra fe diariamente para continuar a pesar de las situaciones difíciles. ¿Sabes? Dios quiere activar nuestra parte emocional. ¿Para qué? Para alimentar nuestra fe y dejar de lado el desánimo. Pero ¿saben? La última área, el último nivel que Él restaura en nuestras vidas, después de restaurar lo físico y lo emocional, es la parte espiritual. Fíjense lo que dice el versículo 11 y 13 del mismo capítulo. Él le dijo, sal fuera y ponte en el monte delante de Jehová. Y aquí Jehová que pasaba y un grande y poderoso viento que rompía los montes y quebraba las peñas delante de Jehová. Pero Jehová no estaba en el viento. Y tras el viento un terremoto, pero Jehová no estaba en el terremoto. Y tras el terremoto un fuego, pero Jehová no estaba en el fuego. Y tras el fuego dice, un silbe apacible y delicado. Y cuando lo oyó Elías, cubrió su rostro con su manto y salió y se puso a la puerta de la cueva. Y aquí vino a él una voz diciendo, ¿qué haces aquí, Elías? ¿Saben? Esta es una de las parábolas que el Señor le muestra a través de su manifestación de poder, que representa una de las enseñanzas más grandiosas. Enseñanza que también nos compete a nosotros.
Dice que primeramente Dios lo hace salir a la puerta de la cueva y pasa un viento recio y poderoso que partía aún hasta las peñas y las rocas. Después del viento, dice que en el cual Dios no estaba, dice que vino un terremoto que partía, dice, las rocas. Dice, pero tampoco estaba en el terremoto Dios. Y detrás del terremoto hizo un fuego poderoso que lo consumía todo a su paso, pero tampoco estaba Dios. Y después de todas esas manifestaciones, esas tres, dice un silbo apacible y delicado. Y dice que en ese silbo apacible y delicado se manifiesta la presencia de Dios. Ahora, ¿saben? En la mentalidad judía, ese silbo apacible y delicado, ellos lo definían de la siguiente forma. Lo definían como la suave voz de la quietud seguida de un silencio absoluto. Ahora, ¿qué nos enseña esta parábola? Saben, muchos escritores, muchos comentaristas extraen muchas enseñanzas. Pero una de las enseñanzas que más me gusta de esta parábola que Dios le muestra a Elías es que a través de la manifestación del viento, del fuego y del terremoto, está representando, reflejando lo que estaba pasando por el corazón y la mente del profeta. Es que el profeta, cuando vio la manifestación del poder de Dios en el monte Carmelo, se imaginó que el viento poderoso y recio del Espíritu de Dios iba a arrasar contra todo pecado y paganismo que había en la nación de Israel. Pero ¿sabes? Cuando vemos el resultado final, vemos que no sucedió así. En la mente del profeta estaba la idea de que un fuerte terremoto político venía a sacudir al gobierno de Acab y Jezabel. Pero cuando vemos los resultados, nada de esto sucedió. En el corazón y la mente del profeta estaba la idea que el fuerte fuego del juicio de Dios iba a consumir por completo el paganismo, la idolatría que había en Israel y restaurar un reino de pureza espiritual. Pero cuando vemos los resultados, nada de eso sucedió. ¿Y sabes? Dios le está mostrando a Elías que aquella perspectiva o expectativa que había en el corazón de él, de ver que los resultados tenían que ser esos en el proceder de Dios y que eran lo correcto, Dios le mostró, Elías, estás equivocado. Yo no estoy en la actividad de Elías. Yo obro de acuerdo a mis propios intereses y voluntad. Yo obro de acuerdo a los designios y al beneplácito de lo que yo considero correcto. Y yo obro en el silbo apacible, en el silencio absoluto de lo que los hombres ven. Y detrás de ese silbo apacible y delicado, estoy gestando una de las obras más maravillosas. ¿Saben, hermanos? El Señor lo que nos quiere enseñar es que en el programa de Dios no solo involucra actividad, sino que Dios también se preocupa por cambiar actitudes. En el corazón y en la mente de Elías solo había actividad. Fuego, viento, terremoto, acción, manifestación. Pero en el programa de Dios estaba el silbo pasible y delicado, que es aquel silbo que se preocupa por cambiar actitudes del corazón de sus hijos. ¿Y sabéis qué hizo Dios? A través del desánimo de Elías, le mostró que sus actitudes eran equivocadas. Elías tenía autoconfianza. Elías tenía autocompasión. Elías tenía autodesprecio. Elías tenía una confianza puesta en su propia carne. Elías era una persona que se autojustificaba y se creía especial. ¿Y sabes qué hizo Dios? Dios cambió sus actitudes con esa enseñanza. Dios lo enfocó nuevamente en lo que es correcto, en el silbo delicado y apacible, en aquel silbo que no podemos comprender, que no podemos entender, pero que detrás de eso sabemos que Dios tiene el control. Y le dice Elías, ¿sabes? Mientras te quejabas, mientras te creías que era el último recurso que yo tenía en la tierra para ayudar a mi nombre, yo preparé a 7000 hombres que aún no han doblado sus rodillas delante de Baal. ¿Y sabes qué más, Elías? Detrás de ti viene otro joven, un joven llamado Eliseo, que será profeta en tu lugar y también hará grandes maravillas para mí. Y no solo eso, Elías. En muchos años por delante vendrá un profeta
el mayor de todos los profetas, que salvará a Israel de sus pecados, Jesucristo. Saben, queridos hermanos, a Dios no le interesa solamente tu actividad. A Dios le interesa tus actitudes. Y Dios permite que el desánimo venga a tu vida porque Él quiere transformarte. Si Él transforma tu carácter y tus actitudes, Él te va a usar para su actividad, como hizo con Elías. Yo quiero animarte en este momento. No sé en qué etapa del desánimo estás. Sé que estamos viviendo tiempos difíciles. Saben, cuando sucedió esto de la pandemia, yo en oración, en medio de la angustia de saber que estábamos aislados, distanciados de mis hermanos, le dije a Dios en oración que no entendía. Y hasta me quejé en cierto aspecto. Le dije: Dios, ¿cómo tú quieres que se propague el Evangelio y se siga predicando la palabra si tus iglesias están cerradas? Pero yo no entendí que Dios pudo utilizar una pandemia como un silbo delicado y apacible para hacer crecer a su pueblo. ¿Sabes? Hoy Dios ha cerrado templos, pero en cada uno de nuestros hogares Dios nos está animando para que la iglesia siga abierta. Y saben, hermanos, esta prueba que ha venido al mundo no solo es para la gente que no conoce a Cristo, es para nosotros, para que evaluemos cuáles son nuestras actitudes, para que dejemos obrar a Dios, para que en el silbo delicado y apacible sus manos nos moldeen para honrarle y glorificarle y sumarnos nuevamente a la tarea, sin importar el resultado, entendiendo que los sucesos que ocurran, Dios tiene el control, porque el Señor dijo: yo estoy aquí todos los días hasta el fin del mundo, no los voy a dejar, no los voy a desamparar. Querido hermano, confía en el Señor, pídele perdón si en tu corazón ha habido autoconfianza, autojustificación y autocompasión. Y digámosles: Señor, sigo confiando en este silbo apacible, aunque no entienda el futuro y lo que va a suceder. Que Dios lo bendiga, queridos hermanos. Y quiero culminar con aquellos que nos estén escuchando por primera vez. ¿Saben? También el Señor, cuando planeó salvar a los hombres de sus pecados, Él también obró a través del silbo apacible y delicado. Porque en su época los judíos que estaban en Jerusalén esperaban a un Mesías conquistador, a un Mesías guerrero, militar, porque ellos estaban bajo el yugo del Imperio Romano y necesitaban ser libertados. Y para ellos el fuego, el trueno y el terremoto representaba la venida del Mesías. Ellos querían ver un Mesías que venía a quebrantar al sistema político romano y a vencer y a destruir ese imperio con la fuerza militar. Pero, ¿sabes? Dios pateó el tablero de lo que había en la mente de los hombres y se hizo carne. Y se encarnó y vino a este mundo. Y en el cuerpo indefenso de un pequeño bebé, cuyo latido del corazón apenas se escuchaba, pendía el destino de millones de almas. Y ese bebé creció en estatura y en sabiduría. Y al ser un mayor, trabajó como un carpintero, como un hombre normal, como nosotros. Y creció en sabiduría, y cuando entró en su ministerio público, manifestó las verdades de Dios, las buenas nuevas del reino. Sanó a enfermos, a leprosos, a paralíticos. Extendió la mano a los dolientes. Alimentó multitudes hambrientas. Y cuando llegó casi el momento final de su vida, donde debía ser glorificado, cuando los reyes del mundo son puestos en los palcos, donde reciben los flashes y las luces de popularidad de todo el mundo, ¿sabes? Jesucristo se ciñe en su cintura una toalla, se inclina ante los pies mugrientos de sus discípulos y les lava los pies, haciendo algo contradictorio a nuestra lógica. Eso es el silbo apacible y delicado. Y ¿sabes? Mientras los reyes y los dictadores del mundo, para ganar territorio y conquistar otras naciones, tienen que ejercer la fuerza militar matando a gente, ¿sabes? El Hijo de Dios, para vencer al pecado, decide ser colgado en una cruz como marginal
y morir en tu lugar y en mi lugar, porque a través de la muerte logra la victoria. Y al tercer día, dice la palabra de Dios, después de estar sepultado, venciendo todas las leyes lógicas y racionales de este mundo, el Señor resucitó, porque la muerte no podía retener al autor de la vida. Y Él, en esa condición de vencer a la muerte, ascendió a los cielos. Y hoy, sentado a la diestra de su Padre, tiene la capacidad de impartir vida eterna a todo aquel que se arrepiente de sus pecados y se acerca por fe a Él. Hoy el Señor Jesucristo te dice: arrepiéntete, cree en mí porque te puedo dar vida eterna. Yo soy el camino, dijo Jesús, la verdad y la vida. Nadie va al Padre si no es por mí. ¿Sabes? Dios diseñó el plan de salvación a través de la muerte de su Hijo Jesucristo. Y a través del derramamiento de su sangre, hoy Dios te quiere perdonar. ¿Qué tenés que hacer? Pedirle perdón, confiar en Dios, por fe invitar a Cristo, decir: quiero que seas mi Salvador, Señor. Perdóname, soy un pecador, quiero la vida eterna. Y la Biblia dice que los que hacen esto por fe, a todos los que le reciben, les da el derecho de ser llamados hijos de Dios. Que Dios te bendiga si escuchaste esta verdad, porque el Señor hoy te está hablando. Invita a Jesucristo por fe a ser tu Salvador. Que Dios te bendiga. Amén.